Guztioi, gaur egun berezia da. Lehen harriaren ordez zazken harria jartzera etorri naiz. Gaur, azten dugu Gipuzkoako abiadura handiko trenaren azken zatia. Gobernura sartu ginenean, zati bakar bat zegoen martxan. Gaurkoarekin, amazazpi garrena jartzen dugu. Urteetan zalantzan da azpiegitura hau batzuek tiroka aurre egin ziotelako eta aurreko gobernuak lasaitasunez hartu zuelako. Orain badakigu amaituko dela. Krisialdi honetan lagungarria izan da obra hau gure enpresentsat eta baita bertan aritu diren langileentzat ere. Obra hau Euskadiko modernitatearen eredu eta bultzatzailea da, baina obra hauekin aurrera egiteko beste arrazoi batzuk ere izan ditugu. Demokraziaren defentsa esate baterako trenbide hau betiko izango da demokraziak terrorismoaren aurrean lortutako garaipena. Y es verdad que hoy es un día especial porque aunque vengamos a colocar una primera piedra, en realidad es la última primera piedra del ramal guipuzcoano de la Y vasca. Con esta obra que iniciamos aquí, todos los tramos desarrollados por el gobierno vasco en Guipuzcoa están o finalizados o ya en ejecución. Y podemos decir con satisfacción que es un gran balance, porque cuando llegamos al gobierno en 2009 nos encontramos con un único tramo del tren de alta velocidad en construcción. Y con el de hoy serán ya 17. Es decir, 59,1 kilómetros El 77,6% del trazado de este ramal está ya en proceso de construcción. Hernialde, Anoeta, Asteasu y Sisurkil serán los, las localidades que acojan los casi seis kilómetros de longitud de esta última etapa. Y me parece que hoy, el día en que de alguna manera empieza la conclusión de esta obra es obligado decir que todo esto se lo debemos a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras que con su esfuerzo diario, aguantando insultos, amenazas y ataques, han construido esta infraestructura y han hecho posible este tren que nació bajo la amenaza directa de la violencia terrorista y que se concluirá como un símbolo de progreso y de libertad para Euskadi. Porque esta es una gran apuesta de país y el Gobierno se ha comprometido con ella desde el primer momento porque creemos en este proyecto y porque sabemos que es fundamental para nuestro desarrollo futuro. Hay quienes se cuestionan esta inversión y la consideran un despilfarro en tiempos de crisis, pero yo digo rotundamente que se equivocan. La Y vasca es una inversión que contribuye a la generación de riqueza y a la dinamización de nuestro tejido económico mediante la creación de empleo directo e indirecto durante su construcción, y que lo seguirá haciendo también tras su puesta en servicio lo que en momentos de crisis como el que vivimos se convierte en un elemento dinamizador clave, imprescindible, podríamos decir. Por eso, como decía, esta última primera piedra es el símbolo del compromiso y del impulso dado por el Gobierno a la infraestructura más importante del siglo XXI en Euskadi, que conectará al País Vasco con Europa y con el resto de España de forma rápida, segura, cómoda y que prioriza al máximo el respeto medioambiental. Ya he dicho en otras ocasiones que colocar una primera piedra no es, para mí, un mero acto ni protocolario ni propagandístico, porque supone siempre la puesta en marcha de un proyecto que tiene detrás, entre otras cosas, una declaración solemne de principios, de compromisos y de objetivos. Resolver problemas, atender necesidades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y eso es lo que hacemos, cuando vamos tejiendo una red ferroviaria que por pronto nos tendrá conectados e interrelacionados. Estamos facilitando el salto a la modernidad de Guipúzcoa y de los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Y por eso mismo tengo que decir que no entiendo la oposición que mantiene contra esta infraestructura alguna institución de este territorio. Y no solo contra el tren de alta velocidad, sino que lo estamos viendo con todos los grandes proyectos previstos para Guipúzcoa. Con la excusa de la crisis o sin ella se están paralizando grandes obras, inversiones, cuyo objetivo es mejorar de forma notable la vida de los guipuzcoanos y guipuzcoanas mañana y que además son generadoras de empleo y de riqueza hoy. Lo que hace aún más incomprensible esa parálisis inversora en los tiempos en que más se necesita, porque gobernar es lo contrario. No es paralizar. sino impulsar aquello que genera crecimiento y empleo. Por eso nosotros vamos a seguir apostando por este territorio y por el conjunto de Euskadi. Somos tres territorios sí, pero un solo país y en nuestra mano está vertebrarnos y cohesionarnos como tal. Queremos ser un país con sentido y de una sola velocidad. Ya hemos visto en Europa lo peligroso que es el camino de velocidades diferentes para los países miembros y nosotros no podemos permitir esto en nuestra propia casa. Desde luego no lo va a hacer este gobierno que está empeñado en cohesionar, unir nuestros esfuerzos y nuestros caminos para que Euskadi sea un territorio fuerte, bien comunicado y con mayores posibilidades. Este gobierno no va a dejar a Guipúzcoa atrás, no va a abandonar a ninguno de sus miembros. Todos seremos partícipes de un esfuerzo colectivo y por eso con esta primera piedra lo que hacemos es abrir nuevos caminos de crecimiento y pedimos al Gobierno de España que haga lo propio, que cumpla con el compromiso con el otro ramal y llevemos entre todos a buen puerto la alta velocidad para 2016 tal y como lo tenemos previsto. Porque en medio de la mayor crisis que ha conocido nuestra generación, esta obra es también esperanza en el futuro. Y esta piedra.. es una demostración de la voluntad de la ciudadanía vasca y de sus instituciones para hacer frente a ese futuro con confianza, porque Euskadi puede si todos queremos. Así que es que Arrecasco